already stressed. Why? Because this thing is a hassle. What's it doing? Being a hassle? No, I need to see if actually someone. It smells like cigarette. Last thing I want is just start sneezing here. So annoying. Okay. We go. Figured it out. I think so. I'm gonna share the link now on Facebook, I think, and see how it goes. I honestly have no idea what anything. Worth a shot, man.
Se fue. Bueno, supuestamente hay tres personas conectadas, o cuatro, si alguien puede decir algo. No sé, esta es mi primera vez haciendo esto y no sé si está funcionando o no. Perdón. Ay. Hola. Ah, ya por lo menos sé que sí me escuchan, ¿sí? Y sí se ve y sí se escucha. Y todo lo que debería sonar. Ok. Visage. De hecho creo que puedo escribir ahí. Ah, sí. Visage es un juego que salió hace ya varios años. Pero solo hasta este año lo completaron. Hace años habían sacado la primera parte, que eran dos episodios. Y este año se completó los cuatro episodios completos. Se completó, perdón. Bueno, en fin, sí, se completó el juego. Yo he visto jugar el juego antes, no lo he jugado. Lo he jugado como 5 minutos y no pude hacer nada más de eso. Entonces, pues nada, la idea es hacer esto y a ver si no me da tanto miedo. No sé, voy a esperar hasta las 8 y 10. Y si no, pues entonces empiezo a jugar. Que no tengo nada mejor que hacer.
Ay, no, no sé cómo están. Digan algo aparte de Pedro. ¿Alguien más me escucha? Solo somos los dos. Bueno, gracias, Pedro. Muy amable. No te conozco mucho, pero... Pero me alegra que estés aquí. Me imagino que solo nos hemos cruzado en la tienda. Eso está bien. Me alegra que no tengas nada que hacer y bueno, estar acá entonces. Yo soy una niñita para los juegos de terror. La verdad. Me imagino que habrá mucha gente que dirá que este juego no da miedo, pero también he visto mucha gente que se ha acobardado y que no. Dice lo mismo, que no pueden jugar más de 10 minutos y eso. Ah, tengo una guía del juego cerca por si me llego a perder. La idea pues es no usarla, obviamente, porque pues no da gracia saber qué hay que hacer y lo que va a pasar. Pero por si me llego a trabar en algún momento y no sé qué hacer y nadie me sabe decir qué hacer. Y bueno, son las 8 y 10. Y voy a empezar a jugar. Creo que al inicio del juego solo te permite jugar dos episodios, que es el de Lucy y el de Dolores. Entonces creo que hay que se escoge uno. De lo que sé, el episodio de Lucy es el que da más miedo, entonces supongo yo que nos vamos a ir por ese lado. Me imagino que sería lo más obvio y es, se supone que es como como uno debe empezar, es primero Lucy y luego Dolores, pero pues bueno. Entonces, nada, vamos a empezar. Ah, hola Claudia, es un juego de terror, básicamente. Estás en una casa habitada por fantasmas, ¿sabes? Entonces, bueno. Es como el intro. Ya me dio angustia.
es como la sala principal. Sí, exacto. Escoge el episodio, pero ahí cómo how you select the chapter to start. ¿Cómo así? Porque está abrivista el juego. Ay. How you access the items, Nevin? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Bueno. Eso sí, el juego es muy bonito. Ah, sí, bueno, sanidad, ¿cómo se llama eso? Demencia, su salud mental, se supone que no podemos estar en la oscuridad mucho tiempo, sino como que nos empezamos a volver locos y los fenómenos paranormales también afectan nuestro estado mental. Drop below 76 degrees, and it's going to be one hell of a sunny day. Get to the
Centurion Calza and take your whole family to the beach. Apágate, no me gusta esa radio, ¿no? Acá no se puede abrir. Ni siquiera he podido entrar al juego porque las muletas que vimos abajo son para iniciar el capítulo de Dolores, creo. Aquí ya llegamos al fin. Bueno, empezamos entonces el capítulo de Lucy. Okay. Si estamos en la luz, todo está bien. Si estamos en la luz, todo está bien. Mario se está abriendo solo. tratemos de aprender las luces por acá, tal vez. No, creo que no. Ok. La luz del armario se prendió. Y supongo que tenemos que ir ahí. Thank you.
abuela. No, soy una abuela. No, creo que ya ni me quedan pastillas. Maybe how I put those stupid pills in my pocket or something. Otro closet, yes. Okay. Oh, okay, hay otra puerta acá. Ah, okay, esto conecta con la habitación de los papás que ya habíamos visitado anteriormente. Hay una vela. Creo que necesitamos velas para algo. Pongamos la vela acá. Eso, ya aprendí, ya aprendí. Perdón, estoy hasta ahora aprendiendo a manejar el juego. El problema es que tengo que también encontrar pistas de lo que debo hacer. Está bien. La puerta cerrada. No se sabe cómo se abre. Aquí no hay nada. Es más como los sonidos que dan miedo. Ay, gracias. ¿Quién eres tú? Me alegra mucho verte, pero no sé quién eres. Sí, las velas se deben colocar, pero las estoy guardando por si nos toca ir como a un lugar que esté muy oscuro. Yo estoy segura que si algo me sale a matarme, yo me muero inmediatamente. O sea, no tengo poder de reacción. Por eso es que esos videojuegos así, en los que no tiene como que reaccionar rápido y todo eso, no son lo mío, porque no. Mi poder de reacción es nulo. Esto está muy oscuro acá. No, me apagaron las luces, no. Me voy. Ya, para abajo, para abajo. No necesitaba ir al baño. Se abrió. Estás buscando pistas de qué hacer. Ay, no. Ay, no. Me están apagando todas las luces, hija. Ay. No. No jodas. Ah, mira, esa es Lucy. ¿La ven ahí en el pasillo? Nowhere. Ah,
inicialmente estaba pensando que este video era acá, o sea que Lucy estaba ahí pero que no la podíamos ver, pero no, porque está ese ¿cómo se llama eso? Cosa de música, ¿verdad? Pero aquí no está eso, entonces toca ir a donde esta habitación, que sea, que supongo que es el sótano, que es, encontramos las llaves, entonces supongo que tenemos que ir al sótano ahora. Y creo saber dónde es el sótano. Tengo miedo, no quiero ir al sótano, el sótano no es un lugar bonito. Ahora sí, bueno, aprovecho este espacio para saludarlos a todos. Hola Pablo, hola Sofi, hola Juan, ¿cómo están todos? No quiero ir al sótano. Creo que esa es la puerta del sótano. Este es el garaje. Ah, ok. Bueno, no era sótano. Tanta angustia para nada. ¿Está bien? No sé, este rincón de la casa me da una falsa sensación de seguridad. Esta sensación de angustia tan horrible. Me siento como entre la espada y la pared, no tengo nada ¡Ay, no, definitivamente no escuché nada ahí, no. Podríamos irnos para otro lado, no quiero ir al sótano. Ese sonido, no sé si ustedes escucharon los sonidos, pero este sonido es la cosa, la luz. Necesito encontrar algo para crear luz. Necesito algo para crear luz. Lighter. Hey, where is the lighter?
sea, yo sé que tengo que ir al sótano, pero es que no tengo luz. ¿Cuál pistola? No hay ninguna pistola, ¿de qué hablas? I cannot go to the garage, to the basement without light. No tengo coraje para ir allá. Ay, no, creo que me están arrinconando ya. Muy feo. Bueno, está bien. Voy a ir al sótano. Una niña grande, lo puedo hacer. Mira, esto es un bombillo. Voy a que metemos un bombillo. Tal vez lo necesitamos. Miren, encontré el cosito que estaba buscando. Bueno, nos fuimos. I will save the game, Levin. Estoy inmundo. No, creo que te quedas. No, está muy cerca. Creo que me mataron. No, pues sí, ya lo tiene. I can hear her, Levin, pero no. La cámara. Bueno, encontramos la cámara. Dale. Encontramos la cámara.
Hola, John Lozano. John Lozano. Bueno, ya no la escucho. Ah, coño. Bueno, ahí está Lucy. Creo que no es una muy buena idea como que apagar las luces. Bueno, aquí está el rastro de sangre que sube por las escaleras. Hi, Brenda. Allá aparentemente, pero podemos tomar un tiempo prudente a observar las cosas acá, porque no tenemos afán, ¿cierto? No, no hay afán. Ay, mira, puse una vela, pero para nada. Bueno, sí. Thank you.
vamos hacia la luz. ¡Tarán! Momento. Oh, momento, estamos en la sala. Esto no tiene sentido. ¿O sí? Botella, no sé para qué. Do we need a bottle for something, Nevin? Yeah. No sé, pero tengo una botella. Para partirse en la cabeza al bicho cuando salga. Las 3:33 de la mañana. Esa llave la tenemos. Podemos abrir la puerta. Ah, bueno. Ah, bueno, ya como que estamos empezando a abrir todas las puertas. Estamos bien, ¿no? Ay, hombre, sí, mira, toma foto. Tienes toda la razón. Mira que encontré. Voces y es muy raro y la puerta y se abrió sola y bueno. Lo voy a mirar. Por favor, luces. De puta. De puta. De puta. Apagaron. Me cerraron la puerta. Me cerraron la puerta. Me cerraron. Me encerraron, no, porque no se prende la luz. ¡Ay! ¡Ay! No creo que se lo sentí, porque pensé que había alguien ahí. Miren, si esto no da miedo. No sé, se me acabó la cámara. Salió ahí, esa no estaba antes. No sé, está como no sé. Okay, what about after the office? I saw the picture in the wall. Now what? I go downstairs and go.
ser un lugar bonito. Solía ser un lugar bonito. ¿Cómo se hace eso? Lo tenía al máximo. Déjame ver. ¿Cómo se sube? No, mira que tengo el micrófono al máximo. ¿Quieren grito? ¿Hablo más duro? No sé, pero no sé cómo. No sé cómo arreglarlo en este momento. Así que opto por hablar más fuerte, si no me escuchan. Okay. No, creo que hagámoslo en orden. Soy Lucy. Hola, Lucy. Quiero ser tu amigo, Lucy. Ay. Entramos una llave. Creo que deberíamos revisar atrás para que no revisamos atrás. Esta no tiene nada. Esta tampoco tiene nada. Dice acá. El amigo de Lucy viene del televisor. Lucy está muy enojada. El amigo la tiene atrapada en la casa del árbol. Y hay un loro. Y el loro se escapó y la mamá de Lucy se enojó. Y Lucy dijo que es culpa del amigo.
Call of Duty. La jeringa, que Lucy se drogaba, ¿no? No sé en qué sentido. ¿Por qué Lucy se drogaba? Lo que Lucy estaba diciendo, no, lo que el bicho estaba diciendo era como que quédate conmigo, Lucy, no es lo que parece, es tiempo, no sé de qué, y la verdad no escuché nada más. No sé qué hacer, estoy atrapada en el sótano. Ayuda acá, porque es que la verdad el sótano me da pánico, no sé por qué es el sótano también. Okay. Creo que lo mejor será salir del sótano. Prendamos acá esto y nos vamos de acá, pero encontramos la puerta del garaje, pero me estoy quedando sin aire, está muy oscuro. O sea, en serio, mi corazón está a mil. No me puedo quedar sin luz, por favor, no me puedo quedar sin luz, por favor, no me puedo quedar sin luz. No me puedo
necesito luz. Las escaleras. Voy a tirar las escaleras. Curioso, curioso, curioso. Yo creo que me dé más miedo de día que de noche. Y si dejamos hasta aquí, ¿sí? Ustedes ya se aburrieron, ¿cierto? Encontré a Lucy. No he sabido cómo prender las velas. Yo las pongo ahí y eso no se prende solo. No sé cómo se prenden las velas. Si alguien me dice cómo se prenden las velas, yo pongo velas. No sé qué estoy haciendo. Está acá perdiendo tiempo. ¿Ah? ¿Será que me toque ir otra vez allá? Auxilio. Quitaron las luces, todas. Todas las luces me las quitaron. Ay, ay, encontré un encendedor, encontré un encendedor. ¿Cómo suelto esto? Y ahora cojamos el nuevo. Ah, estamos bien. Ya con luz se puede hacer algo mejor. Aunque okay, bueno, supongo yo que seguimos usando la cámara.
Había una entrada a la habitación de Lucy por acá, ¿no? Creo que era a través de él. No sé si quiero ir. Escucho a Lucy, ella está aquí. ¿Sí? Efectivamente, Lucy está acá. Yo creo que vamos a dejar hasta acá. Yo creo que hasta aquí llegué yo. Porque la siguiente parte que viene es fea, es muy fea, es demasiado fea. Es demasiado, demasiado fea. Así que, bueno, eso es todo por esta noche. Lo que sigue después es me acuerdo porque lo vi, es una parte donde tienes que estar como que Lucy está en la habitación y ella te va persiguiendo y tú vas con la cámara como guía y ella te persigue y tú tienes que avanzar constantemente y creo que no estoy preparada psicológicamente para eso. Así que muchas gracias por verme, ya llevamos una hora, creo que fue suficiente. Si hago otro día, el otro viernes o mañana, continúo. Y muchas gracias por venir. Y ha sido un placer estar aquí con todos. Si realmente quieren seguirme acompañando, lo puedo hacer mañana. Sí. Sola no lo haría. No. Lo hago más como por... No sé. Porque es bonito estar con gente, ¿no? Y así uno no se asusta tanto. Nos vemos. Que esté muy bien. Les estoy comunicando por Facebook cuando voy a seguir. Y gracias. Y que duerman. Y chao.